están? Bienvenidas una vez más. El video de ahora se va a tratar sobre este maquillaje que hice para el día de San Valentín y va dedicado a Araceli Narcisa. Muchísimas gracias por pedirme hacer este video y la verdad que he quedado encantada con este maquillaje. Los ojos me gustó mucho cómo me quedaron y especialmente con este lipstick. No sé, como que siento que resalta mucho. Las pestañas son un poquito dramáticas, pero creo que la ocasión lo vale. Así que espero les guste, espero lo disfruten y lo recreen y pues vamos a comenzar. Ok, pensé que estaba grabando y no le había puesto el play. Así que lo único que hice fue ponerme primer y ponerme una sombra del color casi más o menos de tu piel. Ahora con una brocha así más o menos para difuminar, voy a estar agarrando un color que es como un color cafecito, que es de esta paleta, y lo voy a aplicar en mi cuenca. Ahora con una brocha más pequeñita, algo así de puntiagudita, hasta hice discos. Voy a estar agarrando un color que es más o menos como este, que me gusta mucho. Es como café, como terracota. Y lo voy a estar aplicando debajo de donde puse mi primera sombra. Y esto me va a ayudar a que el ojo se me vea más, como más profunda la mirada. No lo voy a traer hasta esta parte, nada más como a mitad del ojo. La brocha que agarramos primero voy a empezar a difuminar. Ahora voy a estar utilizando esta paleta y voy a agarrar este color que es como un grisecito verde y lo voy a aplicar en la parte de mi párpado. Por eso no quise aplicarme la base primero porque se caen mucho las sombras. Voy a agarrar esta sombra que es como un color azulito. Voy a agarrar un poquito y lo voy a poner otra vez en la cuenca. Y este sí lo voy a traer hasta esta parte, hasta la parte casi de mi lagrimal. Ahora empiezo a difuminar. Ahora con otra brocha que esté limpia, voy a empezar a difuminar en la parte de arriba. Y me bajo. Voy a agarrar mi sombra que es esta. Y la voy a aplicar otra vez en mi párpado. Empezar a limpiar las orillas y toda mi cara para que ya no se vea el polvo. Sombra, y voy a volver a agarrar este color que es como para difuminar un poquito más las sombras, que quede todo junto. Ahora voy a enchinar mis pestañas y voy a aplicar tantita máscara. No voy a aplicar mucho porque me voy a poner las pestañas postizas. Para pestañas voy a estar utilizando estas que son las de House of Lashes, las tan famosas Iconic, y están enormes. Que me haga las cejas, que ya bien me hacen falta, voy a ponerme la base y voy a estar usando estas dos. Una es de L'Oreal y la otra es de BH Cosmetics.
Ok, ahora estoy aplicando mi primer. Y estoy utilizando este de Maybelline. Ok, ahora sí voy a estar aplicando mi base y voy a combinar estas dos. Así que lo voy a empezar a aplicar en mi cara. Y lo voy a aplicar con mi brocha favorita, que es la de It Cosmetics. Y ustedes se van a dar cuenta ahorita que empieza a difuminar qué bonito se ve. Ok, ahora voy a estar usando este concealer que acabo de comprar, que es de e.l.f. Y es una cosa bellísima, es nuevo y se llama HD Lifting Concealer. Está buenísimo. Así que lo voy a empezar a aplicar debajo de mis ojitos. Ahora sí lo voy a empezar a sellar con mi otra brocha favorita y es este. Este polvo lo voy a estar usando, que es el de It Cosmetics. Ahora lo voy a hacer como que baking aquí en mis, debajo de mis ojos. Ok, y ya me fui a tratar de hacer la ceja y ahora me la hice un poquito, creo que más gruesa. Y voy a acabar de hacer mis ojos. Bueno, no de acabar de hacer los ojos ya están hechos. Pero voy a acabar con el maquillaje y voy a estar agarrando este colorcito y lo voy a empezar a aplicar debajo de mis pestañas inferiores. Y voy a difuminar un poquito. Ahora voy a aplicar tantito rímel debajo de las pestañas. No, en las pestañas. Y por último voy a aplicar tantitito glitter y voy a estar usando este que es el de Revlon. Y es como color doradito. Nada más lo voy a aplicar en esta parte cerca de mi lagrimal. Y voy a empezar a aplicar mi bronzer. Ya sé que ya las tengo aburridas con este bronce, pero es que de verdad, ya traté otros y no me gustan. Y voy a estar utilizando este de MAC, que es el de Gimme Sun. ¿Y saben qué? Que estaba leyendo en una revista que si tenemos la cara así como redonda, lo recomendable es que te pongas tantito bronceador en esta parte. Como para que se te vea la mandíbula así más afiladita. El siguiente que voy a estar aplicando es este blush, que este lo compré en Marshalls y es de la marca L'Oreal. Desgraciadamente es edición limitada, pero es un color como color duraznito. Voy a empezar a aplicar muy poquito. Lo bueno que fue poquito. Y ahora sí, lo crean o no, no voy a estar aplicando highlighter, pero lo voy a aplicar poquito en la puntita de mi nariz para que se vea más afiladita. Y estoy usando este color que es el moradito de la paleta de NYX. Ahora con una brocha puntiaguda de lápiz voy a agarrar un poquito y lo voy a aplicar en la parte de mi lagrimal para que me dé un poquito de luz.
Ahora voy a aplicar un poquitito debajo de mi ceja. Como donde empieza el arquito. Para los labios les voy a dar dos opciones, más bien tres opciones. Y me los voy a despintar porque me puse tantito brillito. Si vieran cómo estoy sentada, les daría risa. Ok, la primera opción va a ser este rojito, que es el de la marca Knee Cake, no sé. Y es un rojito, como un rojito quemado, y lo vamos a empezar a aplicar. Así es como se ve con este color. Creo que cambio mi idea, me gusta más con este lipstick, como que resalta muy bonito, se lleva muy bien las sombras con el color y pues, no sé, me gustó. Y este es el maquillaje que voy a estar usando para San Valentín. Espero les haya gustado y ahora es tiempo de saludos. Voy a ir por mi libretita, ¿ok? Y esta vez me pidió mucha gente que le mandara saluditos, así que lo voy a hacer súper rápido para que no se haga muy muy largo el video, más todavía. Y voy a empezar pidiendo disculpas. Yamilet, Jocelyn Yamilet MT, por favor discúlpame. Ya sé que es la segunda vez que me dijiste que te mandara tus saluditos y esta cabecita hueca no se le quedó. Así que te pido disculpas. Te mando muchos, muchos saludos y muchas bendiciones y gracias. A Karina Mondragón, muchísimas gracias Karina. Ale Chávez, Ale, gracias. Briandita Huerta, Briandita, muchísimas gracias. A Paola Huichapa, Paola, gracias, gracias, de verdad que significa mucho que vean mis videos. A Perla Martínez, Perlita, muchísimas gracias. A Cinti Campos, Cinti, muchísimas gracias también a ti. Guadalupe López, gracias, gracias. A Melanie Hernández, Melanie, de verdad que te agradezco infinitamente que veas también mis videos. Voy a seguir con los de mi teléfono y... A Miriam Hernández, amiga, muchísimas gracias por siempre apoyarme, por siempre estar aquí. A Abra Génesis, ajá, y luego no los apunto bien. Si no lo dije bien, perdóname por favor. Pero muchísimas gracias, sé que me sigues en Instagram también y te lo agradezco mucho. Elizabeth Guerrero, Elizabeth, muchísimas gracias. Y a su mamita Georgina Vera, señora, muchísimas, muchísimas gracias. A lo mejor que ni eres señora, a lo mejor que somos casi de la misma edad, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Fanny Auses, Fanny, muchísimas gracias también a ti. Y Carmen Yumpa de Perú, gracias Carmen. Y muchos saludos a la gente hermosa de Perú. Así que a cada uno de ustedes les agradezco infinitamente que vean mis videos. Tanto apoyo, tantas palabras hermosas que todas me dejan, que estoy muy muy emocionada con cada una de ellas. Y pues nada, ya las dejo antes de que las aburra más. Muchísimas gracias, nos vemos para el video del miércoles, que voy a estar haciendo un postre para este San Valentín riquísimo. Así que nos vemos el miércoles, muchísimas gracias y bye.